Bien, amigos, les presentamos el siguiente ejemplar que está en venta. Háblenos un poco más sobre ese ejemplar, don Jovel. Es un gir puro. El arete del 097 tiene 14 meses de edad. Es hijo de noble. Un animal muy mansito y con bastante raza. Un color precioso. Ahí lo tenemos, ahí ya disponible para el cliente que lo quiera. Tremendo toro va a ser ese, Cristian. Y lo bueno, la mansedumbre que tiene y y la belleza física del animal, ¿verdad? Y con buena genética, porque noble es un toro de los... Es un hermano de Sonsao. Él es por inseminación artificial. Una jiba bien desarrollada, de acuerdo a la edad, mira. Bien balanceada, con buenos aplomos, buen prepucio, buenos testículos. Ahí está ya. Bien serio. Muy bien, amigos, a continuación les presentamos el siguiente ejemplar que está disponible en el Rancho La Esmeralda. Háblenos un poco, don Jovel, sobre ese ejemplar. Es un gir puro. Y ese ya es nacido acá, es criollo, él es hijo de Sansayito en una vaca cadarzo. Bueno, ahí tenemos la, puede enfocar la madre de él, esa vaca blanca. Esa es la madre, y él es hijo de Sansayito. Un animal, vea que va a ser un con buen desarrollo. ¿Cómo hacer con la mierda ahí? Así, así ahorita. ¿Lo va a tomar de nuevo? Sí, hombre, ¿cómo hacer con eso? Muy bien, amigos, le presentamos a continuación el siguiente ejemplar que está disponible de este rancho, La Esmeralda. Háblenos un poco más, don Jovel, sobre ese ejemplar. Que lo quite, ¿no? Muy bien, amigos, le presentamos a continuación el siguiente ejemplar que está disponible de este rancho, La Esmeralda, en Enamoroso. Denos algunos detalles, don Jovel, sobre este ternero. Es un gir puro, tiene 9 meses de edad. Ese es criollo, es hijo de Sansayito, en una vaca cadarzo. Ve, ahí está la madre. Póngame la grama. Esta es la madre de él. Aquí está la madre de ese ternero, amigos, para que ustedes la conozcan de primera mano por ahí. Hoy vamos con el ternero, lo último. En los últimos segundos. Me decís cuando esté bien. Vaya, así, así, así. Así que está disponible, amigos. Pueden contactar a don Jovel por allí, el más 503-6022-2498, ¿verdad? También tiene WhatsApp disponible. Bye. Muy bien, amigos, de su canal El Salvador en el Campo, acá estamos con algunos crías que han nacido recientemente por acá en el rancho La Esmeralda y están disponibles, ¿verdad? Sí, hay, estos son embriones, Cristian. Tienen 5 días de nacido, otros 2 días. Bueno, hay uno que nació hoy en la mañana. Tenemos hay 3 hembras y 2 machos. Ese que vemos allá, el Barroso Sardo. Ajá. Ese es un hijo de Fardo, hijo directo de Fardo. Acá este que ese es un hijo directo de Sansao. Ese nació ayer. Y ese otro que está a la parte. Esa es una hembra, también es hija de Sansao. Esa tiene 5 días de nacida. Y esa otra que está acá atrás. Tenemos esta otra. Es una hija de Sansao. Hijos directos, no nietos, ¿verdad? Hijos directos de transferencia de embrión. ¿Cuál sería acá los requisitos para reservarlos y poder comprarlos? Pues ahí el requisito principal es llegar a un acuerdo en el precio, ¿verdad? Y de ahí lo demás se habla ahí como
¿Cómo queda el negocio? Pequeñitos así no los vende. No. Así como están. No, ya se pueden entregar de 7 meses de edad. Muy bien. Pero sí, no son baratos, ¿verdad? Porque la verdad que sacar embriones así no es fácil. Y más de la genética que ellos son, ¿verdad? Aquí está otro, ¿eh? Y esta es la que nació hoy, miren, en la mañana. También es una hembra, hija directa de Sansao. Así que pueden reservar los amigos si usted los da destetados 7 u 8 meses. Sí. Sí, porque hay amigos que van a tener interrogantes si los vende así chiquitillos, aunque pues yo ellos se los puedo vender pequeños así, pero no creo que le convenga al cliente, ¿verdad? Porque pues sí, no es como crecerlo con la madre, ¿verdad? ¿Y si él corre el riesgo? Pues no. yo se lo vendo, pero ahí el riesgo es de él y también el precio no va a variar, pues. O sea que no baja, usualmente la raza Gir tiene su precio, entonces el hecho que esté pequeño, que tenga un mes de nacido, que tenga 5, no varían los precios, pues. Uh-huh. Es algo prácticamente igual. ¿Qué edades tienen estos machos? Aquel de edad tiene 9 meses, el otro tiene 14 y este tiene como 11 meses, este blanco. ¿Y son criollos o son por inseminación? Este y el de en medio es criollo, los otros son por inseminación. Pero es que criollo se le dice cuando es nacido acá en el... En el rancho. En el rancho, aunque sea por inseminación, siempre es criollo. Thank you.
¿Qué edades oscilan las crías que están acá? Estas andan de 4 meses y de 7 meses. ¿Estos ya están listos para vender o...? Los que están listos solo son aquel que está allá al fondo, el Bermejo, y este. Estos ya están listos ya para entregarse. ¿Con cuánto dinero puede reservarse una de estas? En $500. Hay algunas hembras que no están disponibles. ¿Cuáles no están disponibles de estas? Las dos sardas que están allá a la par, estas dos, y una que está al fondo, ¿eh? Ajá. Ya tiene el dueño esto.